42 de las 5, saludamos a Juan José Gómez Centurión, ex vicepresidente del Banco Nación, director general de aduanas, precandidato a presidente. Juan José, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Rifle? Gracias por tu llamado. No, bien, ¿sabes lo que pienso? Viste, hay veces que uno nace en el momento inadecuado. Y tengo la sensación como que vos te presentaste muy rápido a presidente. Como tu momento, tu discurso era ahora. Como que fuiste Milei sin saber que era Milei. La gente no sabía que vos eras Milei. Bueno, vamos a ponerlo al revés. Yo en el 2019 con mi equipo inauguramos y rompimos con un discurso nuevo en la política, con valores que estaban en discusión y que nosotros sostuvimos con muchísimo esfuerzo en una campaña muy solitaria y sin recursos. Que te aclaro, no solamente fui precandidato, fui candidato. Sí. Nosotros sacamos casi el 3% de los votos y pasamos las PASO y llegamos a la candidatura, digamos, ¿no? Y creo que instalamos en la política la discusión de determinados valores que hoy ya son una discusión común en la política, digamos, ¿no? Pero ¿no sentís eso? Que algunas cosas, ¿no? Cuando vos hablabas, no se te daba bola. Y ahora como que algunos temas tuyos son de coyuntura 100%. No quiero decir que Milei se inspiró en vos, pero en algunas cosas capaz que si ahora estabas en este baile de elecciones, tal vez tenías otra proyección. Sí, es que yo lo veo al revés. Yo celebro que haya un candidato que sostenga lo que nosotros empezamos a levantar en el 2019, digamos, ¿no? Quiere decir que instalamos en la política discusiones que en ese momento estaban canceladas y que no había forma de instalarlas, y nosotros con un esfuerzo personal enorme las instalamos y dimos pelea por esos valores y por esos principios. Y yo celebro que esa discusión aflore y que hoy ese candidato esté adentro de la discusión, muy instalado, con amplia chance de ganar. Es decir, yo lo vivo como un triunfo, no como una derrota, al contrario. Obviamente que está desde ya, por lo que decís, que votaste y vas a votar a Milei. Sí, obvio. ¿Te gustaría participar de un gobierno de Milei? ¿Estás dispuesto? Mirá, yo he estado siempre disponible para aquel que me convocó a trabajar para el Estado Nacional, no para una persona, digamos. Sin compartir de muchísimas cosas del PRO, cuando a mí me convocaron para servir al Estado Nacional, que es servir a los argentinos, digamos, no un proyecto biográfico de alguien, yo estuve y le puse el pecho y le puse mi agenda y le puse mi esfuerzo, mi tiempo. Así que sí, por supuesto, que hay gobiernos que no me invitarían nunca, el gobierno de Alfredo, de Alberto Fernández, no nunca. Y el de Bregman creo que tampoco, ¿no? Tampoco me llamaría, no creo. ¿Qué sentiste cuando Bregman no quiso hacer un minuto de silencio por el conflicto que hay en Medio Oriente, lo de Israel, lo de Hamas? Bueno, te muestra lo que es la izquierda caviar de la Argentina, digamos, ¿no? Una izquierda que está aferrada a los cargos del Estado, una izquierda que está aferrada a una línea internacional que es perversa, porque del otro lado tenés cuando Massa le dijo dos veces, gracias Bregman por votarnos todas las leyes en el Congreso. Así han crecido políticamente desde hace 40 años, han sido el perro faldero del sistema político argentino que destruyó la Argentina, ¿no? Vos decís que la izquierda es funcional al gobierno de turno. Absolutamente. 5 postulaciones de la izquierda en estas últimas PASO para sacarle votos al kirchnerismo. ¿Quién paga los carteles? ¿Quién paga las campañas? ¿La izquierda? ¿Con la plata de ellos? Ni loco. Han sido funcionales al sistema durante 40 años, han encontrado un nicho, y cuando vos revisás determinadas organizaciones del Estado Nacional que sirven muy poco para los argentinos, ¿no? Como es el INADI, como es la Defensoría del Pueblo, que no tiene defensor. Pero vos sabés, diciendo esto, muchos van a decir, como el Centurión es facho. Que digan lo que quieran, si a mí por defender a la patria, si a mí por hablar de la Argentina me dicen que soy facho, que digan lo que quieran. Tiene muy poco valor. Depende de quién te lo dice facho, o vos lo tomás como un piropo. Pero sí, la palabra en la Argentina está más devaluada que la moneda. Está más devaluada que la moneda. Acá hay que juzgar a la gente por lo que hizo, no por lo que dice. Y en términos de acciones, en el segmento político, vos ves que realmente las acciones giran alrededor del beneficio personal, del beneficio sectorial, de los negocios de la política, de la corrupción, de la funcionalidad a otro.
Entonces yo en ese sistema, digamos, este año decidí no ser candidato a presidente porque la... Pero no te, decime la verdad, ahora con el diario del lunes, ¿no te arrepentís un poquito diciendo, si la veía antes capaz que rapiñaba más votos? Estaba ahí en el debate otra vez. Yo no vine a rapiñar. No te digo rapiñar más voto en el mal sentido. Sé que capaz que es un adjetivo calificativo que no suena bien. Pero como que tal vez la coyuntura hoy daba más para tu pensamiento o lo que vos buscabas. Yo fui el que fundé la derecha argentina en el 2019. Yo rompí un monopolio de la izquierda, de la centroizquierda durante 40 años que destruyó la Argentina, y yo la rompí, la demolí en el 2019, con cero pesos. Yo hice la campaña presidencial en micro en el año 2019. Y eso no te lo saca nadie. Yo no vine a la política, no me presenté a la candidatura a presidente, estaba seguro que no iba a ganar, ¿eh? No presenté la candidatura para tener un cargo. Si yo hubiera querido negociar un cargo, lo hubiera negociado con el presidente Macri el día que le dije, gracias Mauricio por haberme convocado, me voy. Me ofrecieron cargo, me ofrecieron candidatura, me ofrecieron, dije, no lo quiero. Entonces, yo vine a hacer un servicio a la política y al servicio lo cumplí. Juan José, tomando esta frase, vos decís que muchos se presentan o dicen, me pongo en la carrera de presidente o de jefe de gobierno para después negociar, bajarse y tener un cargo. No quiero decir guita, bueno, porque no... Y hay una denuncia en Servina de Cubría de dos niños de 20 partidos políticos que presentaron precandidaturas. Triple, hubo 28 precandidatos a presidente. 28 candidatos a presidente. ¿Eso qué te crees? ¿Esos candidatos qué te crees que van a hacer a la política? ¿Son funcionales a alguien que se roba la boleta? Le pagan 35 millones de boletas e imprimen 1 millón. Y se roban la plata. Hay una causa en Servini de Curia por ese tema. ¿Ese famoso que curro, que bicicleta, rulo, que hace la política, o lo que dice Milei, la casta? Claro. El primero que dijo la palabra casta en Argentina fui yo en el debate de 2019. Andé y buscalo. Hablé de la casta. Y Javier, con mucha inteligencia y con mucha mejor capacidad de comunicación, seguramente, y mucho más histrionismo que yo. Vos no la agarraste en ningún lugar, porque algunos dicen que Milei la agarró de la política italiana, que lo utilizó una persona. No me acuerdo, en el 2019, alguien del equipo de campaña, cuando estábamos diciendo, ¿cómo le decimos a los políticos? No, pongámosle casta. Y quedó ahí. No me acuerdo quién fue, ni siquiera te digo que si fui yo, no me acuerdo. Pero es el primer lugar donde aparece en el debate del 2019. Nada, la patria está para ser servida, Rifle. La vida es servicio, ponerla a disposición de otros. Yo he enterrado a muchos hombres que han peleado por esta patria y no me voy a resignar a ver este país destruido. Han volcado una calecita. La Argentina era una calecita que era involcable y la han volcado. Han destruido la sociedad argentina, que era una sociedad próspera, culta, desarrollada, educada, con quilombos, con problemas internos, obviamente, como cualquier sociedad. Pero vos fíjate que en el pico de sus conflictos institucionales, en los fines de los 50, en los 60, Argentina tenía problemas institucionales, golpe de Estado, presidente que duraba un poco, etcétera, etcétera, y crecía al 4 o 5%, pleno empleo. ¿A Milei te lo cruzaste? ¿Tenés relación? ¿No tenés relación? Hace rato que no hablo con Javier, pero sí, tengo relación. Yo lo apoyé mucho en el 2021 cuando se presentó candidato en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo no tenía candidato. Hablo con él, tengo, no digo que sea amigo, digamos, pero tengo una amistad. ¿Y por qué no te sumaste? ¿O no te acercaste? ¿O no te dejaron acercarte? No, porque creo que en los tiempos de campaña son los tiempos donde los espacios políticos tienen que armar su propia personalidad, digamos, ¿no? Y no necesitan interferencias de otros, ni paternidades, ni... Si me necesitan, me van a llamar. Tienen todos mi teléfono, me van a llamar, y si no me necesitan, no me llamarán. Yo estoy terminando ahora de trabajar un plan de defensa, un plan de seguridad completo, que vengo trabajando del 2018 casi, y se lo voy a presentar a cualquier gobierno que gane. Le voy a decir, mira, acá tenés un plan, tenés el asesoramiento gratuito para implementarlo. ¿Qué te ves como ministro de seguridad? No, ni siquiera como ministro. Yo les voy a presentar el plan. Si quieren que lo implemento, se lo implemento. Si no, lo asesoro para que lo implemente. ¿Cómo cuidar nuestras fronteras? ¿Cómo terminar con el narcotráfico, con el país de tránsito y el país de producción de cocaína? No son cosas tan complejas, digamos. Yendo a ese tema, cuando escuchaste a Massa diciendo del
FBI argentino? ¿Qué sentiste? Y proponer el FBI es como proponer una cosa que sabés que es de posible en implementación inmediata. Para armar el FBI necesitas 20 años. Que a lo mejor habrá que hacerlo, sí, habrá que hacerlo. Lo que te digo que no te soluciona el problema hoy. Lo que te soluciona el problema hoy es controlar la frontera. Y no es una tarea demasiado ni riesgosa, ni compleja, ni que el Estado Nacional con los medios que tiene no lo pueda hacer. Es un tema de voluntad política. Victoria Villarruel, ¿qué te produce? Bueno, Victoria la conozco hace muchísimo tiempo, digamos, la valoro por una pelea que dio, por unas víctimas que ella detectó que no estaban siendo de alguna manera ni valoradas ni atendidas por el Estado Nacional, y dio una pelea muy solitaria durante mucho tiempo. Yo la respeto mucho, Victoria es muy inteligente además, aprende mucho y está aprendiendo muchísimo, así que yo la valoro mucho, Victoria. Sí. Cuando Massa dice que los candidatos tienen que someterse a un test psicotécnico, viste que uno entra a un laburo y le hacen hacer el dibujito de la casa, del árbol, todo, y como que ustedes cuando los que se presentan a candidatos a presidente no le hacen ningún test, ¿está bien? No sería ninguna mala idea, tampoco sería una rinoscopía para los diputados y los funcionarios públicos, ¿no? Me parece que en términos de poner cuáles serían las exigencias que tiene que tener en términos de idoneidad personal y de salud psicofísica, podríamos escribir muchísimo, ¿no? El tema es que si él es gobierno, va a poner la exigencia que él pase, seguramente, ¿no? Para Gómez Centurión, ¿no? ¿Los militares tienen que estar en la calle en este momento de inseguridad, lo que vos decís de la frontera? No, nunca. El militar en la calle no es su función, no es para... La fuerza militar está para operar contra un enemigo, no en forma preventiva. ¿Pero el narcotráfico no es el enemigo? Pero en la frontera aérea sobre todo. Hay una lógica que la Argentina, que el sistema político no puede explicar. La única forma de evitar que entren las avionetas con cocaína desde el norte y que se estrellen después en las pistas de aterrizaje clandestinas es establecer el control del espacio aéreo para un agresor. Y eso solamente lo puede hacer la Fuerza Aérea. Entonces, lo que la política nos dice es que la Fuerza Aérea Argentina, que fue el terror de la Task Force británica en el año 82, no está en capacidad de controlar la frontera aérea. Y eso requiere radares, requiere los pilotos que los tenemos, requiere, obviamente, maquinaria, que hay que alguna que arreglar, hay que comprar algo, y qué sé yo. Y lo que requiere es un comando unificado que gestione eso y el aparato legal que lo sostenga. Ahora, hace 30 años que entra cocaína por la frontera norte con avioneta, sí. Y el Estado Nacional dice, no lo podemos hacer. ¿Sabés qué? Mientras te escuchaba, ¿no? Y acá nuestro productor me pasa una pregunta y pienso, ¿no? ¿Qué sentiste cuando Mondino, cuando Milei hablaban de las Malvinas? No, bueno, yo me expresé públicamente a través de mis redes, qué sé yo, lo de Mondino me parece que fue un acto de desconocimiento del estatus de la causa Malvinas a nivel internacional. Que alguien que pretende estar en Cancillería diga que vamos a reconocer la libre determinación de los pueblos en las Islas Malvinas es absurdo, porque Naciones Unidas, en el fallo de la ECAL 60, dijo que el conflicto Malvinas era un conflicto de soberanía, no de autodeterminación de los pueblos. O sea, no se puede considerar a los habitantes de Malvinas como habitantes que pueden generar un proceso de autodeterminación porque están implantados. Esto es lo que dice Naciones Unidas, no Juan José. Entonces, desconocer eso es como desconocer 40 de los 190 años de conflicto. Y eso no se puede decir públicamente con esa liviandad, porque me parece que está hiriendo una situación muy delicada, que es una herida abierta de Argentina y es una herida abierta para mucha gente. Te hago la última. ¿Portación de armas, sí o no? La libre portación de armas. ¿A qué le da más libre portación de armas? Y porque ahora está la moda que dice que el ciudadano se puede armar. No, lo que hay que permitir al ciudadano es armarse dentro de la ley de armas, que es clara. Lo que tenés que generar es un organismo de control, no como el actual, que es un organismo desarmista, sino lo que promocione sea el registro de armas.
No tanto que persiga a las personas, que lo que es importante es que las armas estén registradas, porque las armas no registradas o las armas que van al mercado negro terminan en el delito. Entonces, siga la ley de armas, siga el cumplimiento de la ley de armas, hay que hacerle una reforma a la ley de armas. La ley de armas de la década del 70 y tiene un vicio de origen que era el fenómeno terrorista en la Argentina, que iguala a las armas con los explosivos. Entonces, básicamente lo que está diciendo que el arma es igual que los explosivos, que es peligroso. El explosivo es peligroso en sí mismo, pero el arma no. Lo que es peligroso es la persona que la porta, no el arma. Entonces hay que hacerle alguna reforma, pero sí a la ley de armas y tener un organismo que realmente fomente el registro de armas, que no tenga la burocracia que tiene actualmente, que no tenga... Este organismo le ha dado armas a todos los sectores de la política, a piqueteros, a un montón de sectores de la política, al que castiga y es al ciudadano honesto, legítimo usuario, que cumple con las reglas, que se hace los test, que tiene tarjeta de compra de munición. Yo he escuchado a Massa decir, por ejemplo, que va a reducir las tarjetas de compra de munición. Pero es un disparate, él cree que con eso va a controlar el delito, él cree que el delito compra en las armerías la munición. Realmente tenemos una clase política que despliega disparate por todos lados, ¿no? Gracias, Gómez Centurión. Un placer, gracias. Abrazo. Por Abrazo, Juan José Gómez Centurión, hablando acá en Continental.